Canal 74, más cerca de ti. Restaurante El Canario te invita a sus viernes de karaoke y bailables a partir de las 21 horas en calle Retén 95, La Silla. Grato ambiente, te esperamos. Más al aire, un poco averiado estoy, pero sí, estoy acá ya. Oye, Samuel, bueno, buenas noches. Es como estamos bastante averados hoy día. ¿Qué pasa? Sí, hoy sí, un nuevo auspiciador de nuestro programa de Aquí No Sale, Botillería San Juan. Fuimos a conversar con Franco y la verdad es que lo atendió súper bien y los donó todos los viernes. Vamos a tener algo para regalar, como este ron Barceló, que es un ron añejado. Así que para que ustedes participen, también por la chorrillana, del... Ay, ¿cómo son? El canario. Y bueno, fui a conversar con Franco, así que está dispuesto a cooperar con nuestro programa. Así que vamos a ir dando información a medida de que vaya pasando el programa, Rodrigo, porque tiene una oferta especial para la gente que ve el programa de Aquí No Sale. Y también me hizo varias menciones, como entrega a domicilio, sobre de 1.000 pesos, él va a tu casa para que salir a entumirte, tú lo llamas y él va y te trae los licores, le entrega gratis sobre los 10.000 pesos. No, solamente a disfrutar. Oye, bueno, tenemos bastantes premios, aparte de lo que acá el premio lo hemos mostrado. Vamos a bajarlo un poquito. Sí, porque el auspiciador ya es Botillería San Juan. No es la marca del ron. Oye, también quiero comentarles que tenemos un concurso que ha estado hace mucho rato en Facebook ya con nosotros, y que son cuatro entradas, señor director, para el partido de Santiago Wander contra Universidad de Chile. ¿Tenemos llamado? ¿Aló? No. Hola, ¿con quién? Buenas noches, el Tito Cielo. ¿Cómo estás, Tito Cielo? ¿Cómo estamos, compadre? Lo estoy esperando, estoy entumido frío aquí esperando. Y con esa botellita que tenía en medio me echó calor. Sí, te dieron ganas. Sí, pues, compadre, aquí. Oye, no. Estoy tomando pura agua con tu prima Chela aquí. Estamos al frente. Pura agüita. Pura agüita. Hace falta, sí, entonces un roncito. Estamos esperándolo, esa botellita, a ver si la mandáis para acá, pues. Ya, pues, ahí vamos a hacer el sorteo más rato a ver qué pasa, porque tenemos bastante. Entra para el Wander, no creo que tú quieras. Bueno, si me caen, yo ¿sí? La verdad es que nunca he ido a un estadio, francamente. ¿No? Nunca he ido a un estadio. Habría que aprovechar entonces si te gana alguna entrada también. Oye, dime. ¿Qué te deciste? Bueno, ¿están entrenados o no? Yo fui a jugar a la pelota ahora y llegué desgarrado. Así que estoy... Tenemos uno menos. O sea, estoy con un poquito de hielo ahora aquí puesto encima, pero bueno. No, vamos. Pero ahora, oye, Rodrigo, dime. Samuel, ya. Ahora juguemos con las manos, pues, compadre. Yo juego con las manos. ¿Juego ping-pong? ¿Tenis? Ya. Yo no sé jugar ping-pong. ¿No sabéis jugar ping-pong? Ya, después. No tengo idea. Después del desafío del tenis, vamos a jugar ping-pong. Ah, ya listo.
Listo nomás. Ya ahí voy. Vamos a estar. Listo, ahí te vamos a dejar anotado. Qué raro que no se va a jugar ping-pong, porque uno de los mejores jugadores que teníamos en la familia, y recordarlo, era mi tío Mario. Era un excelente jugador de ping-pong. Sí. Oye, no, hablando en serio, ¿sabes que tu tío Mario, yo cuando estaba en mi, ¿cómo se llama? Estaba en la cima arriba, como podría decirse. Tu tío Mario me pescaba y me sacaba la mugre en el ping-pong. Sí, era buenísimo. Sí, era bueno. En serio, si yo no tenía idea. Yo no tengo idea de jugar eso. Ya, pues entonces, después del desafío tuyo, del tenis, vamos a jugar ping-pong. Tenis de mesa. Vais quitando. Ya, pues. Listo. Ya, pues listo. Ahí te vamos a dar el inscrito. Bien. Ya. Listo. Gracias. Nos vemos. Chao. Oye, hay mucha gente inscrita, ¿eh? Ya. Se inscribieron a través de nuestras redes sociales, Facebook. Tenemos, señor director, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿con quién? Con Jimena Rodríguez. Jimena, ¿cómo estás? Somos de acá, de la población José Arrieta, y queremos participar por la parrillada. Ah, por la chorrillana. Por la chorrillana, perdón. Ya, te vamos a dejar inscrita entonces. ¿Quieres aprovechar de mandar algún saludo? Para todos los placillanos. Para todos los placillanos. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Y que lo deje. ¿Te puedo decir algo más? Dígame. Evitar que se sigan cortando los bosques. Ya, pues ojalá que se cumpla eso. Todos queremos lo mismo. Que no llegue más gente, que no corte más árboles. Somos los que somos, ya. Vemos mucho. Ya. Sí, ya, somos demasiados ya. Sí, ya voy niña. Listo, chao. Que estés bien, chao. Por ahí lo dejamos inscrita. Oye, sí, a propósito, lo mismo, estaba leyendo hace un rato atrás el Facebook del tema del retén de Placilla, que fue demolido por este nuevo proyecto, Samuel, de la nueva subcomisaría. Y lamentable, pero nadie hizo nada en su momento. Aló, buenas noches. Hola, Rodrigo. Hola, ¿con quién? Hola, Lilian Domacín. ¿Cómo está ahí? Lilian Domacín, ¿cierto? Lilian Domacín, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí un poquito adolorido, pero bien. Sí, pues, estoy viendo. Se me ocurrió ir a jugar a la pelota, así ya no estoy para eso ya. Oye, ¿te hace falta un cambio de aceite, guatón? Sí, yo creo que sí. O haces un masaje con el carnet. También, ese también es una buena alternativa. Yo creo que ya uno tiene que empezar. Tengo que seguir los pasos de mi hermano, que cuando ya no pasó nada más, no jugó más la pelota y todas esas cosas. Así que voy a hacer lo mismo. Mijita, ¿te vamos a dejar? Oye, quiero con las chorrillanas, sí. Ya, para las chorrillanas. Ya. ¿Quieres mandar algún saludo, aprovechar? Sí, pues a tus papás. Ya, muchas gracias. Un saludo súper grande a tu mamá también, que la quiero mucho. No la he visto, así que por ahí la voy a ir a echar una miradita. Si no, pues me reta. Ya, Rodrigo. ¿Sí? Ya. Ya, pues, besito, que estés bien. Ya, chao. Así que, Samuel, como decía, vi y escuché muchas críticas, y leí muchas críticas en el Facebook, pero en el momento de haber hecho las cosas, no se hicieron. Entonces, hoy día es fácil poder criticar. Aló. Buenas noches. ¿Aló? ¿Eres tú? ¿Aló? ¿Era ella? ¿Era la qué? Era la que. ¿Aló? Ahí sí. ¡Mueve el teléfono! ¡Un poquito más a la izquierda! A ver, ¿aló? No se escucha. ¡Mueve el teléfono! ¡A la derecha! ¡Muévete! ¿Aló? ¿Hola? ¿Con quién? No se escucha. Tienes que moverte, muévete así. Vaya. No, ya. ¿No? Levanta la antena del celular, ¿no? La antena. Sí, ahí sí que se oye el carnet. ¿Aló? Hola. Ya, lo cortamos. Oye, ya, y para terminar la idea rápido, antes que ya de nuevo, todos los que criticaron, bien, acepto la crítica, creo que están súper bien, pero nadie reclamó en el momento para poder presentarlo como patrimonio el tema, porque esto no es llegar y que haga. No, es que mucha gente, y yo te digo que yo también pensaba que el retén era un, como te dijeron, un edificio patrimonial, ¿no? Pero no, tenía entendido de que nadie lo presentó. Pero sí, cuando hablan de los patrimonios, ¿quién se acuerda de la Casa de los Presidentes? La Casa de los Presidentes ya ha votado, ¿cuántos años? Entonces, cuando la demuelan, van a decir todo, la Casa de los Presidentes, la Casa de los Presidentes. Demolieron la casa del crimen. ¿Quién dijo algo? Sí,
Entonces, bueno. Mira, lo que pasa. ¿Tenemos un llamado? Aló. Aló, Rodrigo. Buenas noches, ¿con quién? Con el Pato. Pato, ¿cómo estás? ¡Oh, Pato! ¿Cómo estás? Gran amigo el Pato. Pato, no te voy a decir cómo te decía en el acopio, pero sí un gran amigo. ¿Cómo estás, Patito? Cuéntame. Quería participar por la chorrillana. Ya, compadre, ahí te vamos a dejar anotado entonces para la chorrillana. Oye, ¿cómo estás? ¿Te recuperaste, no? Sí, estoy mejor, gracias. Sí, sí, ¿estuvo bien la operación? ¿El cambio de sexo? Sí. ¿Sí? Dale, te pasaste. ¿Ahora te llamas? ¿Cuál es tu nombre de noche ahora? Oye, compadre, qué bueno que estés mejor. Y quiero aprovechar de mandarte un saludo súper grande, Pato. Te quiero mucho como amigo. Y agradecerte toda la disposición que tuviste cuando estuvimos ahí en el acopio trabajando full junto a Pajitas. ¿Eh? Sí, son buenos recuerdos, así que no se olvidan. Ya vos, compadre, recupérese nomás y después me dais el nombre que te pusiste para la noche, ¿ya? Ya, vale, chao, gracias. Ya, compadre, cuídate. Ahí estamos con el Pato, una persona que trabajó muchísimo también con nosotros en el acopio. Así que, Samuel, esa es mi descargo. Yo sé que habían autoridades que tenían que haber hecho algo, pero nosotros somos los que tenemos que también movernos. O sea, no podemos esperar de que todos nos hagan a nosotros. ¿Sí? Si no creo que hayan venido de Valparaíso. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros estamos, los chilenos en general, digo, estamos como este caballero que cuando estaba hablando de la presidenta, el señor Izaguirre, sí, estaba durmiendo. Y la verdad es que nosotros como chilenos estamos durmiendo. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que antiguamente... Tenemos ya, nos cortan, definitivamente. ¡Aló! Hola, ¿con quién? No te escucho. No escuchamos, Mauro. No, nada. Se escucha. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo te llamas? Ta. No, escucha. ¿Francisca? 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 No, tampoco Francisca. Estamos chuntando, no le sé, por chiquillo. Ya, trata arreglar la comunicación y nos tira el llamado, por favor, Mauro. Ya, ¿va a quedar inscrito igual? Ya, ahí va a quedar inscrito entonces. Oye, así que... Lo que te decía, entonces nosotros estamos como chilenos, estamos muy dormidos. O sea, te cuento el asunto de la AFP, lo han pasado mucho ya, entonces estamos muy tranquilos. O sea, están pasando las cosas y nadie hace nada. Nosotros mismos no hacemos nada, nos vamos a hacer una huelga, no sé, masiva, que se note, no sé, la verdad que estamos como chilenos, estamos muy dormidos. Pero por eso yo insisto, o sea, hoy día es re bueno ser general después de la batalla, y empezar a criticar a medio mundo, y escribir, porque es para el Facebook, son súper buenos. Pero ninguno de las personas que hoy día critica fue capaz de pescar y presentar el retén como un edificio, o sea, como un tema patrimonial. ¡Aló! Aló. ¿Aló? Buenas noches. Hola. ¿Con quién habló? Con el Gerald. ¿Con quién? Gerald. ¿Gerald? Sí, quiero. ¿Cómo está ahí? Bien. ¿Quieres participar? Sí. Ya, te vamos a dejar inscrito. Quería aprovechar de mandar algún... ¿De qué lado nos llamas? De Elvina. Ah, ya. De Nueva Brasilia. De allá estamos. Ya, pues te vamos a dejar inscrito. Ya, compadre, cuídate, que estés bien. Chao, que te vaya bien. Chao. Así, pues sí, eso es lo que está pasando. Y como si hay mucha gente que después de... Estamos... Así es. Después, por eso yo leí muchos comentarios y hay una persona que dentro de lo que comenta dice que ¿por qué se esperó tanto? ¿Por qué se esperó que se votara para empezar a reclamar? Y nos va a pasar con otras cosas que se están haciendo en Placilla. ¿Tenemos otro llamado? Aló. Ya, listo, sí, ya. Vamos a contestártelo. Aló. Aló. Buenas noches. ¿Es usted? ¡Sí! Es la que... ¡Hola, niña! ¿Verdad? ¿Cortaron? Era ella. Oye, tenemos 4 entradas, chiquillos. Vamos a recordar entonces el concurso. 4 entradas para ir a ver a la Universidad de Chile con su equipo estelar. Aunque Mauricio Briceño el otro día se destapó hablando contra la U en el programa de Ricardo Castro. Eso se llama envidia sana.
Lo escuché, vi el programa, no dejó hablar a Ricardo, habló él nomás, él de allá atrás, de la cámara, gritaba que la U, que la U, que la U. Eso se llama ser envidioso. Mañana juega Universidad de Chile contra Santiago Wander. Vuelve Castellón a la titularidad de Santiago Wander. Así que tenemos cuatro plazas que se pueden disfrutar de este gran encuentro. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Cristina Muñoz. Bájale un poquito el volumen a la tele porque no te entendí. Priscila, ¿cómo estás? Cristina. Priscila, ¿está bien, cierto? ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cristina? Sí. Cristina, ahí está. Cristina Muñoz, tenemos a la secretaria anotando ya todo lo... ¿cómo estás, Cristina? Bien, bien. Lo que pasa es que la tengo alta porque igual te escuchas despacio. Ah, nos escuchamos despacio. Sí. Vamos a pegarle al director entonces en la cabeza. Oye, ¿quieres aprovechar de mandar algún saludo? Sí, mandar un saludo a mi hijo que está trabajando hasta ahora. ¿Ya? Nada, pues a topecito, que siga trabajando. Ya, pues mi niña, entonces te vamos a dejar anotada para el concurso, ¿ya? ¿Qué te gustaría ganar? ¿La chorrillana, el ron o la entrada para el estadio? Mira, estoy dividido porque aquí hay Wanderino y de la Chile. ¿Ya? Entonces nos pelearíamos la entrada. No, ya, ¿a dónde ir? Y si me gano la chorrillana, mira, la verdad es que he escuchado harto hablar del Canario, pero no sé dónde queda. Así que si me la gano, lo conocería. ¿Sí? Y me como la chorrillana yo y no peleo con nadie. Con nadie. Ya, pues, mijita, así que ahí estamos, Jari, inscrita, ¿ya? Ya, pues, listo, gracias. Chao, chao. Por ahí estamos entonces, Samuel, bastantes premios tenemos para ya contarte, llamados, premios, muchos. Tenemos ya gente inscrita por el Facebook que Mauricio Briceño tiró temprano este concurso de la entrada. Este concurso tenemos que, de la entrada, hacerlo porque tenemos que inscribir a la gente. Roy, dime. ¿Me escucha? Bajito, pero dime. Ya, ahí sí. Sí. Ya, mira, importante que la gente que participe por la entrada para el partido Santiago Wander, que sean hinchas de Wander. Por un tema de seguridad, que no vayan a ocurrirse si son de la U y con la bolera de la U, o si no, van a ser títeres tirándolo arriba en el estadio. ¿Ya? Eso es súper importante, que las entradas son para el sector de Andes, ¿ya? Donde se coloca la barra, creo que es de los Pances. Soy accionista de Wander, por Mauricio, no sabéis cómo se llama las barras, las Panzers se ponen en la galería. No, ¿cómo se llama? Raúl Sánchez, así que para que... ¿Es accionista de Santiago Wander? Claro que las entradas son para hinchas de Santiago Wander. ¿Aló? Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Melisa. Melisa, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿De qué lugar nos llaman, Melisa? ¿De qué lado? ¿De qué parte de Placilla? ¿De Casablanca? ¿De dónde nos llamas? Placilla. ¿De qué parte de Placilla nos llama Melisa? ¿Eres nueva en Placilla? Sí. Eres nueva, te pillamos. Ya, Melisa, te vamos a dejar inscrita. ¿Quieres aprovechar de mandar algún saludo? Sí. Dime. Al tío Pato. ¿Al tío Pato? Sí. Ya, entonces vamos al Pato Arancibia. Al Pato Arancibia. Un saludo entonces al tío Pato Arancibia. Al tío Pato Arancibia. Y te vamos a dejar inscrita, ¿ya? Ya. Ya, que estés bien. Chao, buenas noches. Chao. Bueno, ¿viste? La gente... Ya, bastante importante la instrucción que le dio en el directo. Las puertas del estadio están en el estadio de... No, las puertas del estadio eran a las 10 de la mañana, señor director. A las 10 de la mañana... A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana entonces abren la puerta del estadio Elías Figueroa Brander en el partido entonces entre Santiago Wander y la Universidad de Chile. ¿Cómo es eso ahora? ¿Los becalácticos? No, ¿aló? ¡Aló! Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Con quién hablamos? Con Don Hernán. Don Hernán Gatica. El mismo persona. Así es, pues Don Hernán Gatica ahí todos los viernes llamando. ¿Quiere ganarse la chorrillana de nuevo? Lo tengo, pero ahí, o al entrar al estadio. Cualquiera de las dos, pues. La tentativa de la entrada para ir a ver a los becalácticos. A ver el nuevo equipo, a ver si funciona o no funciona, pues. Vamos a ver si el entrenador es de verdad o no es de verdad. Todos los jugadores que le trajeron. Yo creo pero que... si saquieron la pura Cata Fernández nomás, pues, si no, ¿qué tanto tenían? Oye, ¿y te la jugáis por algún resultado, Nano?
Ahora tiene que ganar la U, como está Wander ahora, todo le caído, pero buen Pizarro. Sí. Los hinchas están peleados con los dirigentes, van a ir a puro gritarle, dijeron que van a ir a gritarle en favor de la U. Sí, capaz que lo, sí, ¿no? Capaz que lo hagan, como está la... La semana pasada pasó con Temuco en un partido de la Copa Chile que tampoco entró la hincha al estadio, porque se quedaron todos fuera del estadio. No. Así que va a haber drama mañana en el estadio. Ojalá que no. Ojalá que no, pero... Oye, Nano, ¿con quién le toca jugar este fin de semana al Nuevo Placilla? Con el Marítimo de Quintay. ¿Marítimo de Quintay? ¿De local? ¿De visita? Sí, aquí, ya. En Peñola. Ah, en Peñola. A las 12. Ya, pues, Nano. Ojalá que no te pase lo que me pasó a mí desde Garras. Porque duele harto. A mí yo nunca me había desgarrado jugando la pelota la primera vez. Así que... ¿Ya vas de desgarraste? Ahora jugando ahí por la parte del muslo trasero, la parte de atrás. Ah, no, pues. Así que. El peso. También. Yo creo que ese es el problema. Es el problema. Ya pues... veremos ahí qué va a pasar mañana a mediodía, estaremos viendo el fútbol. Pues. Listo. Ya, porque esté bien. Partido de O'Higgins con San Luis. ¿Ya? Partidazo. ¿Cómo salieron? Ganó O'Higgins 1-0 en el 91 del segundo tiempo del gol. ¿1-0? Pero partidazo, sí. Oye, te contaría que si siguen jugando los equipos como están jugando, que nosotros también vi el partido de San Luis. 90 minutos corriendo, así corriendo así el campeonato está bueno. Ojalá que se arregle, porque de verdad que el año pasado, o sea, el campeonato pasado fue bastante aburrido. Sí, pues yo creo que ahí está equivocado el fútbol, porque con gente nueva y mayor rapidez en el fútbol, pues. Sí, sí. Si los viejitos tienen que jubilarse. Teníamos que jubilarlo. Ya, eso sí. Ya, Bonano, muchas gracias por tu apoyo. Que estés bien. Chao. Chao. Dime. ¿Cómo no van a correr si estuvieron descansando como 2 meses? Sí, también tuvo la pana del fútbol bastante tiempo. Así que vamos a seguir con nuestro concurso. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Sandra, la mamá de Carolina. ¿Sandra? Sí. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, eso es bueno, muy bien. ¿Estás llamando por el concurso? ¿Qué te gustaría ganarte? La chorrillana. La chorrillana. La chorrillana, ya. A ir a pasarlo bien allá al Canario. ¿Has ido al Canario, no? ¿O... Ya había domingo. ¿Ya? Pero ahora está súper bueno, así que hay que aprovechar. ¿Mi niña quiere mandar saludo a alguien? Sí, ¿se le cortó, director? ¿Aló? Ahora sí, ¿a quién? A Vicente Geria. Sí. Ya, pues un saludo súper grande para él entonces. Ya, y te vamos a dejar la nota, ¿ya? Ya, que esté bien, chao. Ya sí, se escuchaba, sí, pero bien, así que la gente ya... Sí, está, sí, gente. Tenemos muchos llamados, mucha gente inscrita, otro llamado. ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló? ¡Aló! Hola, ¿con quién? Con César Bastidas. ¿Con? Disculpa. César Bastidas. César Bastidas, ¿cómo estás, César? ¿Dónde? ¿Estás? Dime. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Quería participar por la chorrillana. Ya, pues, compadre, aquí lo vamos a dejar anotado al César. ¿Cómo está toda la familia, César? Bien, pues, Rodrigo, bien. Qué bueno. Saludos a mi hermana, mándale un saludo a mi hermana Jenny. Ya, a tu hermana Jenny, ya, un saludo súper super grande para tu hermano también, para César. Sí. ¿Cómo está el César, bien? Sí, bien, sí, yo soy el César. O sea, tú soy el César, a tu otro hermano, al... Al Julio. Al Julio. Julio era mi compañero de curso. Julio era mi compañero de curso, ¿sí, verdad? Él es más chico que nosotros. ¿Cierto, compadre? ¿Usted es más chico que nosotros? Sí, yo era compañero con Julio. Ya, ¿quiere aprovechar de mandar algún saludo? A mi hermana no. A tu hermana no. Mi hermana Jenny. Ya, compadre. Listo. Oye, ¿para no tener la chorrillana? Sí, pues ahí está. Ahí está la modeloca que tenemos acá, te dejo anotada para la chorrillana. Ya, pues, vale. Que estés bien, cuídate. Gracias, chao. No, ahí estamos. Le agarró la no, lo que pasa es que hay mucha interferencia en el audífono. Escucha, mucho ruido. Sí. Voy a cambiar el sonido. Por favor, porque tengo demasiada interferencia. Ah,
¿Aló? ¿Tenés que ir a este tranquilo? Soy catalán de nuevo. Catalán. El que la sigue la consigue, catalán. El catalán, no. No, no, sí. Catalán, tenemos toda la fe que... ¿Cuál querís? Pues ¿cuál querías? A ver, mira. No. Ahí me dejaste seco, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues sí, por favor. Un chupete aquí no va y listo. Y nada más. Ya, pues te... Aprovechando que estoy solo, me la tomaría solo ahora que no estoy en Cali. Ah, ¿por qué Cali lo... le tocó guardia? Anda boceando al lado. Anda boceando. Cali, sí, no, bueno. No le falta a mi compadre. No le falta a mi compadre, así que... Ya, oye, te vamos a dejar anotado entonces para el concurso, a ver si te ganas algo al fin, después de todos los programas. Ha sido súper fiel a los programas de nosotros. Oye, sí, el otro día me encontré con él, así que dijo, no, tengo que sacármela, tengo... Así que aquí está el papel guardado ya. Ya, compadre, que estés muy bien. Samuel, lo que yo te dije, la verdad. ¿Cómo? Samuel, lo que te dije, los amigos, Samuel. El Samuel, sí, pues si me estaba contando que haya estado contigo. Sí, bueno. Ya, compadre, ahí lo, estamos, si, lo dejamos anotado. Si no, la chorrillana. No, sí, vos. Por todo, cariñeta. Ya, pues, que esté bien. Ya, compadre, chao. Oye, sí, pues esa gentileza de Botillería San Juan, Rodrigo, que nos va a empezar a hacer regalitos para que la gente siga participando con nosotros. Y si usted quiere ser perdido, tiene que llamar al 32-229-1080. Ahí vamos a estar dando el teléfono. ¡Aló! ¡Aló! Sí, hola, buenas noches. Hola, soy la Vivi. Hola, Vivi. ¿Cómo estás, Vivi? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Con frío, pero bien. ¿Quién los veo? Yo estoy coloradito, pero estoy bien. Vivi, cuéntalo. ¿Quién te va a jugar a la pelota? Dice... No me levanto. Mira, yo voy a llegar a mi casa, voy a acostar y con suerte mañana voy al estadio y voy a estar todo el fin de semana acostado y ya no puedo mover las piernas. ¿Qué jugó con ustedes? ¿La pelota o ustedes sí, con la pelota? Sí, sí, yo creo que fue, claro, yo era la pelota, sí. Yo me la di de joven. Oye, Vivi, ¿quieres mandarle saludos a alguien en especial? Sí, a mis niños. ¿A sus niños? ¿Cómo se llaman? Sí, a los dos. A la Daisy y al Miguel. A su guaguita, al Miguel. No está celebrando nada el Miguel hoy día, ¿cierto? ¿Ah? No está celebrando nada el Miguel hoy día, ¿no? No. Ah, ya. Está tranquilito en la casa. Sí. Ah, ya. No, sí, ya está por ahí. Ah, ya. Anda por ahí. Ya, pues, Vivi, te vamos a dejar inscrita. Ya venía, gracias. Besito, sí, que esté bien. Igual así ustedes. Muchas gracias. Gracias. Oye, sí, bien. Le vamos a contar también a Vivi que, como te decía Rodrigo, la Botillería de San Juan, que va a empezar a auspiciar ahora, para que ellos empiecen a llamar al 32-229-1080, entrega a domicilio sobre 10.000 pesos, el Franco va a tu casa a entregarte los productos. ¡Aló! ¡Aló! Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? ¿Con quién hablamos? Ahora no me conocen la voz. ¡Ah! ¡Oh! ¡Por favor! Me encanta cuando dicen eso. Me encanta cuando dicen eso. Por favor. ¿Con quién hablamos? Perdón. Perdón. Me olvidaron. ¡Hola, Lore! Pero manejame la voz, Lore. Lore, no sé, así, Lore. Lore, mira, el Mauricio se dejó crecer el pelo, tienes que venir porque se está haciendo unos peinados, Lore, que ni te lo explico. Así que para que venga a aprovechar de peinar al Mauricio. ¿Cómo estáis, Lore? Bien, pues recién llegando a la casa, chiquillo. Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, Lore. Bien, bien. Súper bien. Aquí, con un poquito de frío nomás en el estudio porque el director hoy día no compró leña, entonces estamos con la estufa apagada. Así que, pero bien, bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo está todo allá en Casablanca? Bien, todo tranquilo en Casablanca. Al menos hoy día no se han registrado cosas inesperadas. Oye, aparte sí. De lo que pasó trágicamente en la Vinilla, pero sí. Bueno, son detalles. La delincuencia cada día está peor en esta zona. Lamentablemente, Dolores. Exacto. Pero usted está bien, ¿no es cierto? Bien, bien, y con buenas noticias para la próxima semana, porque, bueno, después de 2 semanas hemos sido visitados por el servicio al sueño, pero la pasada para terminar el nuevo local. Vamos a inaugurar el nuevo local. Yeah. Sí, exacto.
Estamos esperando el asado, los oye, pollos. Oye, Guatón, lo único que te ha pilado por la cuestión de que no hay hecho los pollos y todo, no sé. Pero bueno, no te preocupes. Pero el poquito de luto que nos ha venido a conocer a Guatón. Rodrigo, tú estuviste y tuviste sí. Cómo atendemos, así que... Sí. No, yo ni un problema. El Mauricio el que... No, está... Yo las veces que he ido, está cerrado. Si abre a las 11 de la mañana, no creo que venda mucho. Yeah. A esa hora, abrir Loren. ¿Verdad? No, 9:30. ¿Sí? Oye, que parece que Mauricio va para otro lado primero. Sí, no, sí. Es que Mauricio tiene que ir por otro lado allá en Casablanca. Después hace lo que tiene que hacer. Claro, ¿viste? Ya. Dicen que va para el lado del puente El Mirador, por aquí están diciendo. Ya, Lore, ya. Vamos a... Una voz, ¿no? Mira ahí los palos que le están llegando ahí atrás al Mauricio, que está marcado el hueso, así que... Pero bien, bien, yo creo que es bueno que... Por allá creo que está Juanita, la hija perdida, ¿no? ¡Claro! Ya, Lore, besito. Besito. A ver si nos vemos por ahí. Ya, Lore, no te grites más, por favor. Ya viste que lo van a cortar. Ya, Lore. Ven, ven. Yo aparezco de vez en cuando y dejo la escoba aparecer. Sí. Aparecí con la escoba. Ya, ya, Lore. Oh. Te quiero mucho. Besito. Besito, cuídense, chao. Y bien, puerta a puerta nomás. Y tiran para arriba, siguen tirando para arriba. Y por acá espero verlos pronto. Ok. Ya, Lore, muchas gracias. Eso. Besito, cuídense. Oye, Mauricio, me escribe Cecilia Solís para que la inscriban en el concurso. Me dice que lo está viendo y que no te tiene como amigo en Facebook, así que no te ha podido... ¿Cómo? Ya, pero para que la inscriba, por favor, la señorita secretaria Cecilia Solís, entonces, que está... ¡Aló, buenas noches! Hola, mis niños, ¿cómo están? Bien. ¿Tía Rosita? ¡Éxale! ¡Hola, tía Rosita! ¿Cómo está tanto tiempo? Tía Rosita... Acostadita, pues, enfermita todavía. Enfermita, tía Rosita. Pero igual salgo. Pero usted el día domingo se mejora. Ah, no está piando, hoy día no. El día domingo estamos al otro lado. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Ya, papá. ¿De aquí de Placilla no sale, tía? Tía, el programa se llama De aquí no sale. De aquí no sale. Sí, tranquila nomás, tranquila. ¿Cómo está, Samuel? Bien, tía, ¿y usted cómo ha estado? Sí, se permite, pero hay que tirar para arriba nomás. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su hijo? Bien, todos mis niños. Qué bueno. ¿Qué ha sabido algo de Esmeralda, no? ¿De Esmeralda salió algo? Sí, está bien ella. Qué bueno. Sí, son todos bien para el norte y para Argentina. Sí, cuando tenga contacto con ella, mandaré harto saludos, besitos. Ajá. Oye, Rodrigo. Dígame. Estaba hablando recién con la Lorena, vale, saludé de mi parte y le que me llame la loca, que nunca me llama. Sí, no abandonó ahora, es Casablanca. Sí, pues total. Sí, ¿te gusta Casablanca ahora? Sí, es de allá, es de ese lugar. Está loca la Lorena, por eso no llama. ¿Y eso qué hizo? No sé, esto es la loca Lorena. Está loca la Lorena, por eso no llama. Está loca la Lorena. Ya, pues mi niño, ya, para pues. Torrellana. Ahí la voy a dejar la nota, ¿ya? Ya, mi niñito. Listo. Si te gusta los pies, saludo a su madre. Ya, muchas gracias. Que se mejore, tía. Harta fuerza. Chao, chao. Bueno, vamos a tener a Samuel dentro de un ratito más. Va a estar con nosotros el pastor Beli porque nos va a contar sí. El nuevo programa que se viene en Canal 74 con ¿Te acuerdas tú cuando llegó el pastor Beli? Sí, nosotros estábamos, teníamos hartos años que estuvo aquí. No es que sea viejo, No, es que hartos años que... Sí, hartos años, sí. O sea, años de que nos conocemos. Años que nos conocemos, sí. Estábamos chiquititos nosotros. Sí, éramos chiquititos. ¡Aló! ¿Aló? Hola, ¿con quién? Hola, quisiera concursar. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Christopher. Christopher, te vamos a dejar anotado. ¿Quieres aprovechar de mandar algún saludo, Christopher? Sí, a mi familia Muñoz. A todos los Muñoz. A todos los Muñoz, entonces. Ya, pues, Christopher, claro. Te vamos a dejar inscrito entonces acá en el concurso, ¿ya? Vale, por ¿ya? La... Vale, muchas gracias. Oye, ¿por la Chorrillana? Sí, por la Chorrillana. O por lo que te gane. Porque tenemos... Tengo... lo que tenemos sea. Tenemos una colonia. Mira lo que tienes. Tenemos una colonia.
Pucha, hoy tengo hambre que... Ah, ya. Entonces va a ir por la churrilla. Ya, pues listo, que esté bien. Ya. Vale, hasta bueno, así que ahí estamos, Samuel, con bastante llamado, bastante sí, concurso, hasta... bastantes premios en nuestro programa. Oye, a propósito de Novoplasía, yo me encontré con una... Bueno, de cuando me encontré con un presidiano antiguo, ese día me tocó ir a buscar a mi hija y al Padrero 3. Padrero 3, qué antigua la palabra, Plasiano. Y me encontré con el... uno de los Mencia, Alfredo Mencia. Ah, así que quiero mandarle un saludo grande a la familia Mencia, que son uno de los antiguos acá. Alfredo, me encontré con él, por supuesto a Claudio también, a Carlos y a toda la familia Mencia, un gran abrazo. Y quisiéramos que le guste el programa, se arreglaste con nosotros, así que esperar que estén bien y mandarle un alto saludo. Oye, vamos a hacer una nota para que Pastor Beli, que está acá con nosotros, nos presente su nuevo programa que va a aparecer a contar de la próxima semana, el día miércoles. La gente puede seguir llamando, vamos a seguir con el concurso hasta horas de la madrugada. No, hasta como... A las 23 horas vamos a hacer el concurso de la... De la entrada. De la entrada. Sí, porque tenemos que anotar a la gente para poder inscribirlas y así poder mandar el RUT, porque... Estadio Inseguro pide precisamente tener escrito ya el RUT para que la gente pueda ir al estadio con estas grandes medidas que han tomado en el fútbol chileno. Así que dentro de un ratito más vamos a tener el concurso de las empanadas. No, empanadas, chorrillana. No, de la entrada. Estoy lista. Hizo más buena la pelota. No era bien. No, la neurona. No era bien. Claro, no, de neurona. Ustedes supieran el dolor que tengo. Oye, cuando a mí me decían que levantaste, ya estoy viejo. Estoy tratando de sentarme. No, si uno no es estar viejo, es falta de ejercicio. De Edgar. Vamos, abuela. Hagamos un cambio por, ¿sí? Abuela, ¿sí? Por ahí para que entre el pastor ahí. Atención, señores y señores, se va a producir un cambio. Cambio en el equipo. En el equipo va a salir Samuel, no va a decir Samuel, cuéntame, va a decir segundo. ¡Uy, va a estar de salto! Ya, y... Pásenlo a... Sí, el Mauricio ya ha pasado como 10 veces, así que se le ha visto su pequeña humanidad que tiene Mauricio. Sí, la gente puede seguir llamando, chiquillos. Van a seguir, porque sigan llamando nomás, ustedes los van contestando interno. Nosotros... Mientras tanto, vamos a conversar con el pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Rodrigo? Bien, gracias. Un gusto de tenerlo en nuestro programa y en nuestro canal, porque sabemos que vuelve el pastor Beli a ganar 74 y precisamente el día miércoles. Cuéntanos un poquito de qué se trata todo esto. Primero que nada, gracias, Rodrigo, por la oportunidad. Sabemos que el hecho de poder volver a ganar 74 es... por un tema más que nada social, ¿no? Uh-huh. Tenemos un programa que comienza este día miércoles a partir de las 10 de la noche, ¿no es así, Mauricio? A partir de las 10 de la noche, que se llama Dejando Huellas. ¿Ya? Y el programa tiene como finalidad exponer algunos casos de vulnerabilidad que hay acá en la sociedad, en Placilla Curauma, donde no hemos dado el trabajo de poder asistir a la gente y llevar una pronta solución. Uh-huh. Este día miércoles comenzamos con un caso bien especial de una amiga de acá de Placilla, que se llama Patricia. Ella llegó hace 5 años de Santiago a vivir con sus 2 hijas y vive en unas condiciones que no son las mejores. Entonces el programa muestra un poquito la realidad de ella y cómo el programa Dejando Huellas comienza a gestionar la ayuda para resolver su drama familiar que tiene, y es un poquito la línea del programa en sí. Esto es como, para que la gente lo entienda, es como un docu-reality que ustedes van a tomar un caso, lo vamos a ir siguiendo hasta llegar a su... Hasta concretar la ayuda. Claro, su solución al tema. Sí. El programa, Rodrigo, porque la gente de pronto no puede no conectar con el hecho de que de pronto hoy hay un prejuicio hacia la religión. Por lo tanto, el programa que nosotros vamos a poner a partir del día miércoles... viene a consolidar un trabajo que es quizás que mucha gente no sabe, así volver es. A empezar. Eso es. Quizás es la oportunidad para que la gente que lo sintoniza a ustedes conozca un poquito del trabajo de volver a empezar, que es un centro de autoayuda que es gratuito para la comunidad.
mucha gente no lo conoce. Nosotros asistimos gente de diferentes áreas sociales, ¿no? Económicas, de los cuales llegan abogados, ingenieros, marinos, carabineros, dueñas de casa, con problemas matrimoniales, problemas de adicción, problemas de alcoholismo, problemas legales también, donde nosotros de forma voluntaria y gratuita asistimos a esta gente. Ya vamos a cumplir más de 2 años acá en la comunidad y de verdad que nos tiene bastante contento la labor que cumple volver a empezar en esta localidad. El problema es que no eso, todo el mundo lo sabe. Eso es importante, Pastor. Como tú dices, no mucha gente lo sabe. Yo creo que muchos van a apuntar o creían que cuando decíamos nosotros hace un ratito atrás, vuelve el pastor, que volvía un poco el programa como era antes del mensaje y todo eso, claro. Pero esta vez es un mensaje más práctico, claro. Mira, una de las cosas que no hemos dado cuenta, porque en volver a empezar nace con el propósito de que la gente no vea a una religión más, sino que vea una ayuda que puede recibir. Y los valores cristianos son transversales. Ya, eso sí. Significa que la persona que entre comillas es católica sabe que la mentira es mala y el otro que es de otra religión sabe que la mentira es mala. Entonces eso ya es una unidad. Claro. Entonces la gente, de acuerdo a los dramas que están viviendo, reciben ayuda. Nuestro deseo en volver a empezar no es predicar. Eso la gente cuando llega a volver a empezar, es más, hay mucha gente que pregunta cuánto le debemos. Porque hacemos terapia, hay monitores capacitados por psicólogos que atienden a la gente. Es totalmente gratuito, pero no hay un tema religioso. Mucha gente, como no conoce cómo funciona volver a empezar, puede pretender creer que es algo donde te imponen la religión, pero no es así, totalmente contrario. Volver a empezar en la comunidad ha tenido todo un trabajo. Bueno, quizás tú ya sabes que así. Este año cumplimos el segundo festival de la familia, donde hemos logrado impactar un poquito la comunidad y pasarla bien, pues. Es un poquito fomentar la familia, la vida en familia, que es nuestro deseo. Y a través de este programa, lo que queremos es simplemente hacer que la gente tome más conciencia, Rodrigo, de la tanta gente que está pasándola mal. Así yo sé que a ti te gusta mucho lo social, sí, te he visto trabajando en eso, y Dejando Huellas nace precisamente con esa motivación. De ir a donde la señora que está postrada en cama, de ir, de tenderle la mano, y que nuestra misma comunidad sea parte de la solución. En el caso del primer programa que vamos a tener este día miércoles, un empresario de la localidad nos ayudó con la ayuda más importante, que es toda la techumbre, y algo bien bonito que se va a ver. De verdad que los programas están quedando bien bonitos y no queremos tampoco ganar con el dolor de la gente, simplemente queremos llevar a Placilla, a Curauma, la realidad que no todos saben. Y mostrar y también motivar a los que de una u otra forma también quieran de ayudar en estos casos. Yo creo que es muy importante hoy día, Pastor, el poder ayudar, como usted dice, a la gente. Y ya si en este programa se va a mostrar que un empresario, una persona de Placilla se colocó con usted para poder solucionar este caso, yo creo que a la larga los otros empresarios también van a querer hacer lo mismo y también se les va a hacer, entre paréntesis, un poquito más fácil el trabajo para poder ayudar, porque hay muchos casos acá, sí, acá en nuestra localidad, hay muchos casos que de gente que realmente necesita y nosotros no hemos dado cuenta del trabajo que ustedes han hecho. Destacamos siempre a muchas personas que nosotros lo hemos visto de una manera y que han participado en volver a empezar, y hoy día son otras personas, son personas de bien, y de verdad que a nosotros nos ha alegrado mucho. Por eso también creemos como canal en que es necesario el poder tener un programa de este estilo, de esta humanidad, como usted lo dice, de esta solidaridad, y no como que lo vean como lo hacíamos antiguamente, que era un programa netamente religioso, sino que esta vez es religioso, pero también a la vez es social. Que por supuesto, mira, Rodrigo, para que un poquito como tú lo has planteado, la realidad nuestra es la siguiente. Yo como pastor acá en la localidad llevo cerca de 14 años. Cuando llegué a conocer Placilla todavía no había tanta gente como hoy. Como pastor tengo esa función, pero también como presidente de Volver a Empezar tengo esta otra función, que es netamente social, donde no nuestro deseo que la gente llegue a volver a empezar, que quiera tener ayuda, no tiene que ver con que me van a predicar de Dios.
Bueno, si el día de mañana quiere conocer a Dios, qué bueno, pero esa es nuestra labor. Como pastor, tengo mi función de líder cristiano acá en la iglesia, pero también como presidente de Volver a Empezar, estamos en esta fundación de poder ir en ayuda de nuestra comunidad. En el programa van a aparecer todos los contactos, cómo la gente puede sí, hablar con ustedes. Sabes que es súper bueno eso, Rodrigo, que tú mencionabas, porque, por ejemplo, ya Patricia, cuando veamos el programa el día miércoles, un programa bien emotivo, bien lindo, pero ya se lo viene el otro programa, que claro. Es de un matrimonio anciano, de acá de la comunidad. 30 años viviendo en Placilla, dos viejitos, ancianitos, él con cáncer a la próstata. Entonces, este otro caso, también la gente lo va a conocer como gente de la comunidad, va a comenzar a prestarle ayuda a esta persona. ¿Cómo la gente lo puede hacer? En el primer programa vamos a exponer nuestro Facebook, vamos a exponer nuestro WhatsApp, yeah. Todos los contactos para que la gente, como tú decías, si hay un empresario que ve el programa o hay una familia que dice, oye, mira, justo en esta familia nos dimos cuenta que necesitan una cama. Bueno, ahí van a poder contactarnos, nosotros vamos, retiramos la cama y canalizamos esa ayuda a estos casos que vamos a ir exponiendo a través de pantalla de Canal 74. Qué bueno y qué importante, de verdad, para nosotros, las personas que llevamos mucho tiempo acá, es una alegría enorme que Pastor Belli vuelva a nuestro canal. Estuvo hartos años también con nosotros. Sí. Y volver un rostro más de nuestro canal, que vuelva a hacer un programa y más de este corte y estas características. Así que, toda la suerte del mundo para este proyecto muy lindo y esperamos de que la gente, aparte de verlo, enganche con el tema de ayudar. Ese es nuestro deseo, que la gente empatice con el dolor. Y mira, de todas maneras, como te ha ocurrido a ti cuando uno trabaja en lo social, sabe que si hay uno que no ayuda, va a haber otro que lo hace. Pero siempre vamos a buscar la solución. Y antes de retirarme, Rodrigo, también mencionar que hay casos donde probablemente hay gente que puede estar viendo el programa, donde las personas están con enfermedades donde demandan remedios, por ejemplo. Y yo he visto a través del Facebook que hay gente que dice, necesitamos vender porque la señora necesita o el caballero necesita tal medicamento, es costoso. También esos casos los queremos canalizar. También queremos ayudar que la gente sepa que si el vecino está postrado en cama y necesita un medicamento, que lo único que lo puede, cómo lo puede alcanzar es generando recursos a través de un plato único, que nos llamen, que nos digan, y nosotros podemos buscar la solución para que ese plato único por último salga sin el dinero de ellos, sino que salga todo gratuito, para que realmente sea una ayuda importante para conseguir esos remedios, ¿te fijas? Por lo tanto, Rodrigo, estamos expectantes este día miércoles para que los amigos que nos están sintonizando puedan tener la oportunidad de ver este primer programa, que lo personal quedó bien lindo, bien bonito, con Mauricio Briceño, que nos está asesorando en todo, y ustedes que nos están dando la oportunidad. De verdad que sabemos que más de alguien va a solidarizar y nos va a ayudar en los casos que se avecinan. Muy bien, pues, Pastor, le queremos agradecer el que haya venido a presentar su programa ya en nuestro canal. Día miércoles, 22 horas, entonces comienza el programa Dejando Huellas, dejando a las 10 de la noche. De verdad que estamos expectantes, yo sé que tú nos vas a ver también, sí, y mucha gente, decir a la familia, porque son casos nuestros. Soy un fan de Pastor Belli cuando hacía sí, su programa, verdad. Lo habíamos conversado muchas veces, sí. Y de verdad que aunque no lo veas, soy una persona que está muy contenta y que haya vuelto al canal, porque de verdad muchas veces necesitamos también este cablecito. De todas maneras, sí. Y ¿sabes qué, Rodrigo, para concluir? Lo más lindo del programa es que es gente nuestra. Así es. Muchas veces vemos los programas de la capital mostrando casos de afuera. Así, sí. Pero acá es gente nuestra, es el vecino. El que cuando yo paso en el auto, esa persona de esa casita la está pasando mal. Y eso nos tiene bien satisfechos, así que estamos bien expectantes que se corra la voz este día miércoles y que mucha gente pueda sintonizar Dejando Huellas, que es un programa netamente solidario, y vamos a estar para ayudar, Rodrigo. Así que desde ya le invitamos para que sean parte de este hermoso programa
dejando huellas. Okay. Rodrigo, muchas gracias por gracias, la oportunidad. Gracias, pastor, por haber venido a presentar este programa. Entonces, así todos que atentos al miércoles. Sigan en su programa, que ganen más mejor. Que ganen más mejor. Esa es la idea, que gane así la gente. Ya hemos tenido mucho chavo, así que me despido de la gente y esperar que este día miércoles nos puedan sintonizar en este precioso programa Dejando Huellas. Okay. Buenas noches. Listo, ahí está. Entonces, Pastor Vélez, quien vuelve a nuestro canal, de verdad que es una alegría para nosotros después de... es una de las personas que ha estado harto tiempo con nosotros y que ha estado acá en el canal. Así que felices de que vuelva... Uno más, uno de los nuestros. ¿No era de los nuestros? Sí, el pastor. Sí, mucho tiempo acá en el canal. Así que bastante contento. Samuel, ya nos quedan 5 minutos para poder hacer el sorteo de las entradas para el estadio Elías Figueroa, donde es mañana jugará Santiago Wander versus Universidad de Chile a las 12 del día. Oye, 9 de la mañana se abre el teléfono. Nos deja de sonar, Rodrigo, está ahí escuchando. Y Rodrigo, mira. Hay un tema que es bien delicado, sobre me acaban de llamar y pedir un favor si voy a hacer hincapié en esto, es sobre los buses escolares. Tienen problemas los buses escolares en tanto los colegios, sobre todo en el siglo XXI, que los mismos apoderados no dejan que los buses, porque ellos tienen un horario de llegada y de salida. Entonces cuando los niños están saliendo, creo que tienen muchos problemas los buses escolares en estacionar. Sí. Incluso es más, los auxiliares de los buses escolares se han llevado insultos de los mismos apoderados. Estamos hablando del siglo XXI. ¿Ah? Así que le pedimos a los apoderados del siglo XXI que tengan un poquito más de respeto con la gente que, la verdad, bueno, usted tiene auto, puede ir a dejar a su hijo, buscarlo, pero... ¿Te llamaron de los furgones escolares? No es necesario. ¿No? ¿Ah? ¿Te llamó alguien de furgones sí, escolares? Sí, ah, correcto. Ya. No es necesario que usted vaya en el auto y lo deje en la puerta, ¿no? Si usted puede estacionar un poquito más allá para que los buses de escolares puedan dejar a los otros niños que vienen llegando o a los niños que están retirando. Y ser un poquito más amable y ver que tanto en el siglo XXI como en otros colegios también se produce lo mismo. Y ellos están para eso, están trabajando en eso y no creo que se merezcan que le falten el respeto a las personas que hacen tan bonita labor como el traslado de los niños hacia el colegio. Oye, así que un tirón de oreja para los apoderados del siglo XXI. Se viene el 7 de agosto la calle del niño de Canario, afuera del Canario. Muchos empresarios están aportando, la municipalidad también está detrás de esto, Canal 74 obviamente que estábamos ahí. Así que el día 7, a contar de las 14:30 horas afuera del Canario, va a comenzar esta... ¡Claro, Canario! Que vayan todos los niños, cualquier chorrillana, cualquier cerveza, ¿no? Va a haber mucha golosina, juegos infantiles. También está la productora Fénix, que está cooperando con todos los juegos infantiles. Así que va a estar bastante bueno. Se viene el mes de agosto, se va a celebrar con toda Camplacilla, porque el día 13 se va a hacer la calle del Niño en la calle Obispo Valdés. Esa es la calle del Niño que hace... la calle Niño Grande que hace la Municipalidad de Valparaíso, y también se va a hacer el día sábado, me parece que 20, voy a ratificar. Hoy van a estar bien celebrados los niños. Sí, en Peñuelas y a la misma hora en el Nuevo Placille. La calle se está por definir, claro, cuál va a ser el lugar donde... Pero por ahí alguien decía en Arturo Blasco en Bélgica, pero no, vamos a tratar de que sea en otro lugar. El día 20 entonces va a ser la calle del Niño en forma simultánea en Peñuela y en Nuevo Placilla. Y viene bastante bueno el espectáculo, chiquillos, así que se viene con tutti todo este cuento de la calle del Niño. Así que va a estar bien celebrado, bien celebrado. Y el 28 de agosto es la fiesta también en el Canario, pero también lo hace la Municipalidad de Valparaíso, que se va a llamar Pasando Agosto, donde estamos invitados, Samuel, para que... Pasando Agosto se va a celebrar el día 28 de... ¿A dónde? Agosto en el Canario. ¿En el Canario? Sí. Ay, 11 para los... Con karaoke, pero... con todo. Así que está invitado Mauricio Briceño, la abuelita de la vieja Peta, que está allá atrás. Y, por supuesto, Samuel, que no, está pero ahí está. ¿Quién es? ¿Sería en la tarde?
Sí. Eso lo organiza la... ¿Lo organiza? No, lo organiza la municipalidad de Valparaíso, se basa en el local de del canal. Así que muchas actividades se vienen en agosto. Y también está la batalla de Placilla, obviamente. Oye, sí, la, la batalla de Placilla, la conmemoración de la batalla de Placilla va a ser el 26, el desfile. Y va a haber un concurso que a contar del 8, el 5 se entrega las bases del 8, que es pintando para, por el tema de la batalla. Tenemos otro llamado, Samuel. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Ray, ¿cómo estamos? Hola, ¿con quién? Con el Miguel. Miguel. Miguel, ¿cómo estás, Miguel? Bien, pues, ¿tú? Bien, pues, compadre, aquí con un poquito frío, pero bien. Aquí. Compadre, está súper buena la chorrillera, son de acá. Estaba buena, lo pasaste bien, ¿o no? Sí, de una chela espectacular. Oye, ¿cómo pasaste el cumpleaños? ¿Ni invitaste al cumpleaños, po? No, yo no dije nada, perrito, hice una guay aquí en la casa, ¿no? Ya. Ya, pues, compadre, oye, ¿y quieres ir al, a la chorrillana de nuevo? Ojalá. ¿Te quedó gustando? Sí, o sea, oye, a, la pregunta del millón, ¿fuiste solo o fuiste acompañado? Fui con unos amigos. ¡Ah, ya! Yo quería que gritara. Ya, pero ya, compadre. ¿Y me voy a quedar callado nomás? Fue con unos amigos. ¿Ya? Sí, los perros ahí. Los... Ya, pues, Miguelito, te vamos a dejar inscrito. ¿Querías aprovechar de mandar algún saludo? Oye, dime. Un saludo ahí al Rey Chico, a tu señora, a todos los conocidos. Vale, compadre. Muchas gracias. Siempre a bordo de toda la gente ahí, de Placilla. Sí, pues ahí estamos. En las tomas del colegio y todo eso, la ¿verdad? Toma la México. Las tomas del colegio ahí cuando salíamos, teníamos que les daba hambre anoche y teníamos que salir a comprar, ¿te acordáis? Espíate, Roy. Y hacíamos fogata, ahí en el al medio del patio con... Afuera en la zona de computación. Ahí estamos, ahí lo pasamos bien. Ahí estamos. ¿Sí? Ya, Roy. Ya, compadre. Ya, compadre, cuídate mucho. Que esté bien. Chao. Estoy bien. Oye, yo estoy... ¿Usted cómo iba a escribir un libro yo con todo lo que... No, sí. Don no, Mauricio. Un llamado del 1335. ¿Ya? ¿Tú sabes cuál es el número? Sí, sí. ¿Ya? Quería dar un saludo al dueño de casa ahí que estuvo de cumpleaños hace unos días atrás. Sí, lo íbamos a hacer. Sí, ayer. Ayer, ayer estuvo de cumpleaños. Sí, vamos, ya vamos a aprovechar el tiro entonces. Sí, porque llamó si no te van a retar. Mauricio Briceño, porque queremos aprovechar el programa, que sabemos que hay mucha gente viéndonos y queremos aprovechar porque ayer estuvo de cumpleaños mi papá, cumplió 73 años, aunque él dice 74, pero son 73 años. Y vamos a los 76. Y vamos a los 76, así que quiero mandarle un saludo súper grande, viejo, todo el ánimo del mundo, ahí vamos a estar, para lo que necesite estamos ahí. Estoy de chofer ahora, no, pero un saludo súper grande, lo quiero mucho a mi papá y... Y con todo el ánimo y toda la fe del mundo, nomás si todo va a salir bien, y si no sale bien, vamos a hacer que salga bien. Y si no, el Samuel nos va a mantener a todos. Ya, eso es lo que... No, pero un saludo súper grande para mi papá, así que te quiero mucho, viejo. Y sí. Yo sé que lo pasó bien ayer. No, sí, estoy ayer con. Y Samuel dijo que se iba a rajar mañana con un asado, así que nos vamos a ir a hacer el asado. ¿Vos, que si vais 5 minutos y te ven? No. De todas maneras, igual, pues me sumo al saludo tuyo, Rodrigo, que estuvimos con el papá ayer, compartimos ahí, estuvimos hasta tarde. Así que un besito grande y espero que la haya pasado súper bien. Pues, y con harto ánimo nomás y que sigamos siendo la familia que somos. Así es. Ya, pues, sí que un saludo súper grande para mi papá que cumplió harto año. Y es el menor de los hermanos. Sí, ya, pues. Vamos. Oye, entonces, sí, pues, nos fue a saludar a un hermano también. Ya. Oye, no, aprovechar de mandarle un saludo a la tía Elsa que no. Sí, a la tía Elsa. Y a la Mili, un saludo a la Mili, que nos ve todos los viernes, me tira la oreja cuando no la salvo. Así que un saludo súper grande a la Mili. Está súper rico el pan, Mili. Estaba rico. Ay, sí, de un pancito rico. Ya, pero Rodrigo, la gente que esté ya los últimos llamados, recordar también la. Vamos a cerrar los llamados telefónicos. Ya, oye, mira, me llegó un saludo, Mauricio, antes de cerrar el llamado telefónico. Quiero mandar un saludo súper grande al Renato de la Carmen Lorca. Así que un saludo para el Renatito, que nos ve ahí siempre. Yo siempre lo saludo, así que un saludo súper grande para el Renatito, de parte también, y para toda la familia Lorca que nos está viendo. Señor Don Samuel. Ya. Ya, pues lo estamos viendo el último llamado. Sí, ya, está, ¿no? Mira, chiquillos, estamos esperando que terminen de preparar la tómbola acá. Ya. Ya. Vamos a hacer la mención de los auspiciadores. Hagamos la mención. No, antes de eso,
Vamos a hacer la versión. Aquí, no, a ver, para. ¿Quién es el que está a cargo del programa aquí? Llegó usted. Me moví muy fuerte. Espérate. No, no, digo, este es un tema que está pasando en este momento en la ruta 68. Acceso al paraíso y salida del paraíso. Sí, sí. Un tema del hundimiento del pavimento. Donde tuvimos una leve discusión con la gente de la autopista a través de Twitter, que yo hice una denuncia por el tema que se está hundiendo, con el peligro que puede pasar un hoyo grande y eso fue a través de bajando la pista izquierda está con un desnivel bastante grande al frente de la pista de emergencia. Ahora se hundió al otro lado. Y de hecho hay un accidente hace media hora atrás. Claro, entonces la alternativa es porque llega a quedar 2-1. Van a quedar una y una. Entonces creo que pueden entrar por el sector de San Roque. Que con mucho cuidado, sí, porque está muy malo. Está malísimo. Sí. No, hay mucho hoyo. De verdad que yo ahora bajé por ahí al estadio y... No, la cuesta roja. No, pero subía no hay problema. No, está hablando de entrar y lo otro por el acceso pueden hacerlo por el alto del puerto o sino por la parte alta de Placer. Ahí está viendo precisamente... O sea, sí, para llegar a Paraíso es preferible irse por acá por la pólvora. Camino a San Roque, que ese pedazo está malo. Y cuando uno viene al paraíso, tomar Washington, Cajón. Y también... O las delicias, subir y bajar. Yo tomé esa alternativa, Washington, Cajón, y ahí salí porque... Oye, a las 21:35 minutos se produjo un accidente precisamente. En el lugar, una colisión de dos vehículos menores con, cantidad de estrés. De lesionado y un lesionado ahí fue precisamente donde estaban hablando ustedes, subiendo Santos, así que hay que tener mucha precaución y tratar de evitar, ¿no? Me tocó ese bache antes que se diera cuenta todo. Y fíjate que no fue un bache, sino fue así como en ángulo. Está peligroso y no tan solo acá porque el camino de la pólvora también está. Está cruce la cárcel hacia abajo está, pero. Y lo otro, las personas que transiten por primera vez por el camino de la pólvora tienen que tener mucho cuidado porque está muy mal señalizado, muy mal señalizado. Sí. De hecho, hay camiones que se han caído a los desniveles y, como digo, hay que tener mucha precaución. Oye, vamos a aprovechar, Samuel, de mandarle un saludo súper grande a don Hugo Stay, dueño del restaurante El Canario, quien es. Viernes a viernes nos da este premio, esta chorrillana con una cerveza para la gente y así puede participar, la gente ha enganchado mucho con esto, le gusta mucho ir al Canario porque también el ambiente está bastante bueno. Y también darle las gracias a la gente de Santiago Wander que nos envió esta entrada para poder regalarle a las personas. Oye, Rodrigo, sí, pues también, como te decía, fuimos a hablar con un auspiciador que era de nosotros antiguamente y volvió, que es Botillería San Juan, donde el Franco está en la calle de Sauza, al lado de la cancha de pasto sintético. El Franco hace entrega a domicilio desde 1.000 pesos cero costo hasta las 2 de la mañana. Atiende todos los días, pero el día sábado, o sea, de viernes y sábado hasta las 3 de la mañana. También, si usted quiere hacer pedido para casamiento, bautizo, a consignación, le ponen los mejores precios, se le da los mejores precios y descuento también por el hecho de nombrar el programa de Aquí No Sale. Y tenemos el teléfono que es el 32-229-1080, 32-229-1080, que es de Franco, usted lo llama y para que no salga al frío, usted le hace el llamado y él le lleva el pedido. Ojo, que este pedido, si usted de 10.000 pesos hacia arriba, es gratis. Así que le damos las gracias a Franco, también le regaló por ahí una petaquita para quien se la quiera ganar, quien se la quiera llevar. También la vamos a hacer de regalo. Oye, aprovechar de mandarle un saludo, Samuel, al Ramón que está acá. Ramoncito que está aquí con nosotros. Oye, sí, ya el sorteo con los papelitos, para que sea más... Ramoncito va a poner una ruleta. Ya. Y... ahí vamos a dar el ganado, para que sea... Ya, pero pongámoslo aquí para que la gente lo vea. No, vamos a tirar la lista. ¿Tú vas a hacer la lista tú para ahí? La lista para que la gente vea. Ah, para hacer la isla. Sí, que la señorita secretaria. Oh. Aquí están todos los llamados, chiquillos. Oye, todo anotado, ahí está. Oye, ¿qué estos llamados, primo? Sí. Están todos con su número, todo. No, bien, vamos a ver. Ya. Y los que ganan, y de ahí tenemos que llamar urgente a los que van a ganar la entrada.
Nos queda ganar la entrada. La chorrillana. La chorrillana. Ya. Tenemos entonces muchos llamados. ¿34? Sí. 34 llamados. Vamos entonces con las primeras. Los primeros cuatro, Mauricio. Los primeros cuatro ganadores al tiro. No, al agua. Tuve toda la tarde. Mando menos. Mauricio. Ya, el primero. Ya, al tiro un ganador. Un ganador de un extra. Un ganador, o uno al agua o un ganador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dime, a ver. Un ganador de una entrada al principio. Ya, un ganador de una entrada. Ya, señor director, con su ingenio que está... ¿Qué es eso? Ya, lo estamos esperando. ¿No queréis los papelitos mejor? Espérate, ahí vamos. ¿No queréis los papelitos mejor? Oye, ¿catalán? Ya, ahí está. Ya, ¿y los números están? Ya. Ahí está. Sí, señores, va a parar. Me hizo acordar el sábado gigante, ¿se acuerda? ¡Girúa! ¡Que lo ganó! ¡Al medio! ¡El 21! ¡El 21! ¡21! ¿Trabuco? Acá está. Sandrita Vélez Arena. No se activó el audio. Sandrita Vélez Arena. ¿Ahí está? ¿Ese? Sí, 21. Ahí luego. Ahí está. Sandrita Vélez Arena, entonces se gana. Es un fantasma. Ya, aquí está por Sandrita, entonces, Samuel. Ella se gana la. Una entrada al estadio Elías Figueroa Brandert. Para una entrada. Entonces, premio, una entrada. Vamos a ver, se me da con la. Estaba escribiendo Brailler. Ya, entonces, Sandrita Vélez, te ganaste una entrada para el partido mañana de Santiago Wander. Mauricio, ¿cómo lo tienes que hacer? ¿Tienes que llamarnos urgente? No, ¿o nosotros lo vamos a llamar? Ya. Nosotros vamos a contestarlo un ratito más. Ahora, ¿al agua? Al agua. Al agua, por la... Vamos con la tómbola. Por la tómbola. Buena la tómbola. Buena la tómbola. Claro, mucho. La tómbola. Ahí está la tómbola. Ay, y ahí aparece el tío Mauricio. No, de Ramosito. Ramosito. Hola, Connie. No, la Connie. La Connie. Oye, nos mandaron. ¿Qué quedamos con la cuestión de las fotos? ¿Las fotos nos mandaron más fotos? La Connie. 21, ¿no? Está. Ah. Y 26 al agua. 26 al agua. Beatriz Fernández, pero sigue participando igual, pues. Sigue participando igual. Sí, sí. Beatriz Fernández, no sé. Para mostrar más la tabla. Vamos entonces con el segundo ganador de la entrada, Don Este. Don Este con el. Vamos con la tómbola. Con el Ramoncito. Vamos con la tómbola, Ramoncito. Con la Connie, ¿eh? La mano de la Connie. Ahí viene. En 5 minutos más está. Ahí está. Vamos, Connie. Ahora. Ahí está la Connie tirándola. Bien. Muy bien, Connie. Gracias. Ahí está. Vamos. Oye, Rocco, ya. Y. Oye, no llegaron más fotos de pieza desordenada. No llegó ni una foto de pieza desordenada. Ahí tenía medio premio. Y. Salió el color que le gusta al Mauricio. 15. Número 15. Paola. ¿Tabuco? Paola Cristina Machuca. Paola Cristina Machuca, entonces te ganaste una entrada al estadio. Una entrada al estadio, entonces te vamos a mandar el correo para que puedas imprimir tu entrada y te puedas ir al estadio a ver el partido de Santiago Wander, la Universidad de Chile. Vamos con otro. ¿Al agua o premio no? Al agua. No me voy a moverme tanto. Ahora sí, vamos. Espere, señor Ramoncito, ahí está. Señor director, con la super tómbola traída desde Sábado Gigantes para ustedes. Con mandolina. Ahí viene, ya viene. Con mandolina incluida. Con mandolina. Ahí vamos. Ahí está. Que venga la modelo. Y aparece la Connie ahí con su dedo. Y empieza a echar a andar la tómbola mágica junto a la Juanita, hija perdida de Mauricio Briseño. De nuevo el mismo color. ¡Blanco! Y es el color... No
Número 12. 12. Allá, al agua, al 12. Luisa Toledo, al agua. Pero sigue concursando, Luisa, no te preocupes. Vamos entonces con Don Francisco. Atento, Don Francisco, desde Miami. Vamos con la tómbola. ¿No? ¿Cuáles son los premiados hasta el momento? ¿Cuáles son? Digamos, dos premiados entonces con una entrada que es Paola Machuca, con una entrada al Estadio Valparaíso y Sandrita Vélez. Ahí estamos los dos ganadores. Nos quedan dos entradas y vamos a ir entonces al estudio con Connie, por favor. Desde Miami. Desde Miami, chicos. Nuevecito de paquete. La Connie ahí que echó a dar la tómbola. Vamos a ver el color. El color es... Y el número es... Celeste. El 4. Ese es el ganador de otra entrada, ¿cierto? No, era el agua. No. Pero si ya tiraste una... Ganador. Martina Salazar. Oye, hasta mujeres participando. Martina Salazar Valencia, entonces se ganó una entrada al estadio. Entonces para Martina Salazar Valencia. Una entrada al estadio, señor director. Vamos entonces con el último al agua para la última entrada al estadio, porque después se viene la chorrillana y se viene el... Vámonos más, Connie. Eso es, ahí está la Connie. Y comienza a rodar la bolita. Y sigue rodando la tómbola. Que no sea tan rápido porque se despeina nuestra secretaria que tenemos acá. Ahí está. Y se le pararon los pelos. Es un sol. Nos mataste, nos vemos el número. Oh. Al agua. 29. Falló el sistema. 29. Ya, al agua entonces, el 29, Olga. Olga Laredos. Laredos. Olga Laredos. Pero sigue participando, Olga. Oh, ¿y este que apareció? Apareció el pipitipi, pipitipa. Vamos a seguir entonces. Y ahora sí, la última entrada al estadio Elías Figueroa Brandel. Don Mauricio Briceño, vamos a contactarnos con Miami. Así, ahí está, Ramosito desde Miami. Entonces, con la. Ahí está, Connie también. Ahora, vamos. Ahí, te quiero ver. ¿Para qué te traje, Ramosito? Ramosito, ahí. Oscurece la mano. Ahí está. Y es el número. Verde, Wander. Es el número, el última entrada es el número. 17. Verónica Bravo Muñoz se ganó una entrada al estadio Elías Figueroa Brandel para ver el partido entonces entre Santiago Wander y la Universidad de Chile. Los vamos a buscar en el estadio para hacer una nota mañana. ¿Qué le va a pasar? ¿Tiene algún problema? ¿Que anda corriendo tanto? Por puro que uno no puede correr, ¿cierto? Ya. Vamos a ir entonces a los... ya estamos listos. Vamos a hacer el reencuentro, de las 3-4 entradas que regalamos a Juan. Martina Salazar Valencia se ganó una entrada. Paola Machuca también se ganó una entrada. Verónica Bravo también se ganó una entrada. Y Sandrita Vélez Arena también se ganó una entrada. Al estadio... ¿Cuál parece? Ojo, chiquillo, que esta entrada es para Tribuna Andes. ¿Qué crees? El lápiz. ¿Para qué? Ya. Es para Tribuna Andes. Un costo más o menos de 6,000 pesos esta entrada, ¿cierto? Sí, no es malo el regalo. Vamos a ir entonces ahora con... Sí, mira, estamos mostrando que se limpió la tómbola. Se está creando nuevos... Hubieron 23 llamados telefónicos. Donde Ramosito estaba colocando los números. Se sabe del número al 10 nomás. Así que tenemos que ir dando el otro número. Ya. Ya. ¿No estás pidiendo transparencia? Pues si vos estás regalando. No, por tu culpa, Mauricio, no están pidiendo transparencia. Están pidiendo la ley de transparencia. Uy, vale que no vamos a pedirle. Sí. A los candidatos que andan por ahí. No, y ahora se están colgando todos que votaron el retén. Y cuando el retén está ahí, todo lo bueno, esa weá que está vieja, hay que votarla. Y ahora todo, el retén, votaron el retén. Que se vaya el pavo. Y nadie hizo nada cuando está ahí. Ahora todo está un vuelto loco.
Cuando voten la casa de los presidentes, van a estar todos en la casa de los presidentes. ¿Qué hicieron? Ah, presidente, no tenemos identidad, somos un... ¿Qué le pasa? Ya. Ya, ¿vamos? ¿Estamos? Ya, aquí. ¿Estamos, Ramoncito? Ya, con la tómbola, primero al agua. Al agua. ¿Y el...? ¿Esta es la chorrillana? ¿La chorrillana? No, el cometo. El cometo, el cometo. Ah, el comete es más... El comete, el comete, el comete. El primero al agua, el primero al agua. Señoras y señores, atención. Atención con el número... Este está más desordenado. Este listado, sí. Número 8. Número 8. Nadie. Este es solamente el número. Vamos a preguntarle a la secretaria, por favor. ¿Puede mirar? Es secretaria. El número de que... No es la niña que habla. La niña que no se le entendió nada, pero que dejó su número de teléfono. Pero está al agua. Está al agua. Está nota, ¿viste? Fue así de transparente. Sí. ¿Cómo se llama la niña? Ya. Vamos con A ver, vamos, a ver, tenemos un llamado desde Miami. Ahí está, don Ramoncito. Don Ramoncito, ahí está. Don Ramoncito, listo con la tómbola. Y va a aparecer en este momento la Connie. Y comienza con... ¿el premio ya? ¿Premiado? Premiado. Premiado, Ortino, todo eso con la botella de Ron, Barceló, Añejo, y el número... 6. Es el 6. No se ve, pero es el 6. Es el número 6. Y el número 6 es el Lili Domacín. Lili Domacín, te has ganado el Ron Añejo, gentileza de... Botillería San Juan. Botillería San Juan, así que... ¿Ah? ¿Lo anoto? Ah, no. Pero póngale Ron. Se me olvida que tengo... Ron, póngale Ron. Le pongo aquí, Ron. Entonces nos vamos a comunicar con Lili Domacín, quien se ganó el Ron, esta botella de Ron Barceló Añejo. Añejo. Bastante... Añejo. Ron dominicano. Bueno, así es. No, va la botella va a ir cerrada. Sí, no se preocupe. No, está sigue ahí. No se ha abierto todavía. Gana, así que, oye, felicitaciones a la Lili entonces por ganarse este premio. Y nos queda el último premio de la noche, que es la chorrillana gentileza del Canario. Número al agua. Y después viene el premio. ¿Número al agua o dos números al agua? No, número al agua no. Hemos hecho uno, no. Cállate. Adelante. Ya, vamos. Vamos, señores. Este es al agua. Director. Con la tómbola. Vamos, Ramoncito, póngale. Vamos, Ramoncito, ahí. Connie, por favor, tu mano. Eso es. Muy bien, Connie. Gracias por estar ayudándonos hoy. Hoy. Dijo el director. Gracias por ayudarnos hoy. Y el número es... El 13. 13. Al agua, Sandra. Te fuiste al agua, Sandra. Sandrita, estás al agua. Y nos queda el último número para ganársela. Chorrillana. Sandra, entonces al agua. Vamos con el último. Ahora sí, el ganador de la chorrillana. El con ganador. Una cerveza para que vayan a pasarlo bien, a disfrutar del Canario, donde está el grupo Los Chacales de la Olla. Donde usted puede... yo tengo una foto con los chacales. Sí, donde usted puede cantar karaoke, pasarlo bien ahí junto a quien quieran invitar, porque esta chorrillana para dos personas más una cerveza. Vamos entonces con don Ramón para que demos el premiado ahora sí. Ahora sí, Ramón. Vamos, Ramón, te tengo toda la fe. Aparece la mano la Connie. Comienza a rodar la tómbola. Estoy viendo mucha tele, ¿no? Sí. Te pasaba a partido de fútbol. Te pasaba a ganar de fútbol. Se debe. Y ahí estamos, verde, más encima. Mira, verde, el número 12. 12, y aunque ustedes no lo crean. Ahí está, Samuel. Cuento, léalo. El número 12, don Hernán Gatica. No. Aquí está, señor. Vea, venga. El nano. El 12, ahí está, el 12, el número 12, ha sido súper transparente, el número 12, don Hernán Gatica se gana, entonces, la chorrillana con Catalán sigue participando.
catalán, por más que se hagan los papeles guardados catalán, no tenía que ir. Sigo participando, ahí está toda la Maura. ¡Ah, Maura! Ahí los mataste. Ahí está el orden de la Maura. El eso, 12. Si usted estudia en el Eduardo de la Barra, así va a terminar escribiendo. No, son bromas chiquillas, son bromas. Un saludo para toda la gente que estudia en Eduardo La Barra. Este llegó recién, así que por eso escuche, escribí así. De la Barra. Ya, vamos a hacer un recuento entonces de los ganadores. Mauricio Briceño, el ganador de... La ganadora del ron. La Lili Tomasín se ganó el ron. Gentileza de Butiquería de San Juan. Butiquería. Ahí entre el Franco. Los pedidos al 32-229-1080. Y la Chorrillana, gentileza de nuestros grandes amigos del Canario, se la gana nuevamente don Hernán Gatica. Otra vez don Hernán Gatica. Así que aquí está precisamente don Hernán Gatica, quien se ganó este premio. ¿Está llamando? ¿Quiere llamar? ¿Quiere llamar al canal o no? ¿Lo tenéis cortado el teléfono? No, sí puede llamar. ¿Puede llamar al canal? Bueno, ¿el número? ¿Cuál es el número? Sí, porque... No, me preguntan si se pueden ganar la chorrillana. No se pueden ganar la chorrillana a nadie que sea familiar en nuestro sentido de cercano, directo. Así que... la Valeria, Rodrigo, estaban preguntando, así que no. Imposible, chiquillo. Dígale al... Rájense, sí. Vamos, acá le digo, entonces la entrada al estadio se la ganó Martina Salazar, Paola Machuca y Verónica Bravo y Sandrita Vélez son las ganadoras. ¿Aló? Anal. Anal. Aló, buenas noches. Aló. ¿Ya? Oye, ¿cómo pueden hacer, Mauricio? Entonces ustedes se van a contactar, el canal se va a contactar con la gente de la entrada y... La chorrillana, pasaremos a dejar el vale, llamaremos por teléfono a las personas para pasar a dejar el vale y el ron. También vamos a llamar a la persona para ver dónde lo van a dejar. Vamos a ver si podemos... ¿Me está llamando acá, Mauricio? No, voy a esperar. ¡Aló! Rodrigo. ¿Se escucha o no? Ahí se escucha. Sí, seguro. Ah, ya. ¿Cómo te ha ido? Este ganaste la chorrillana, ¿no? Pero ahora voy a discutir de caramola porque he estado. Ah, ya. Ya. ¿El amanecía ¿El sábado? No, está abierto hasta tarde, como a las 4 de la mañana, yo creo. 5 de la mañana, por ahí. Buena hora, entonces. Así que... Domingo puedo portarte mal. Ya. Ya, pues, así que yo te voy a... Nos comunicamos para pasarte el vale entonces mañana. Mañana estoy todo el día en la vega, allá en el Econo. Ya, ahí te paso a dejar el vale entonces. Vale. Ya. Ya, pues, Nano, gracias por llamar. Nano Gatica, ¿cuál es tu segundo apellido? ¿Tu segundo apellido, Nano? Ah, oye, porque tenías harta suerte vos, Nano, ya segunda vez que te ganáis la chorrillana, ¿eh? Ay, si lo podías mandarte al agua, pues. Adivina que lo hubiera mandado al agua, sí, no tenías toda la razón. Ya, pues, Nano, te felicito y ahí te paso... Dime. Tengo una pregunta, man. Hablo con la dirección, ¿por qué me vas a votar? ¿Para qué? ¿Para elecciones? ¿Por qué? ¿Por un peruano, por un colombiano, por un norteamericano? ¿Por qué vamos a votar? Vamos a tener que importar un presidente. Como lo hacen los otros países cercanos. Oye, importan peruanos. Peruano. Pero que allá estos peruanos, podría ser un peruano. Porque ya sabes el mapa. Tengo una cerquita. ¿Sí? Sí, me llamo. Que se postule nueva. Que le dé nueva. Ya, pues, Nano. Sí, pues sí. Tirar y abrazárselo, ahí. Ya, porque estoy bien, cuídate. Ahí Nano, un abrazo, cuídate. Tú. Ahí nos vemos, chao. Chao. Bueno, ahí está el Nano, ganador de la chorrillana. Y vamos a contactarnos, obviamente, con Lali. Ya, Samuel, vamos a despedir nuestro programa. Antes de despedir, quiero dar las gracias a todos por los llamados, por lo bien que lo hemos pasado durante esta hora y media de programa, que ha sido bastante entretenida.
Pero también quiero dedicarle este programa a un gran amigo, Samuel, una sí. gran persona que fue parte también del comienzo del canal, nos ayudó bastante a toda la parte técnica y trabajó muchos años también en INET América, así que quiero dedicarle este programa a Narciso Acosta, el pelado Narciso, un gran amigo, una gran persona con nosotros, se portó muy bien y lamentablemente dejó existir ayer. Se había salvado ya varias veces de los ataques cardíacos, una persona joven y lamentablemente ayer le dio otro ataque en otra empresa donde estaba trabajando en Los Vilos y falleció, así que quiero dedicarle este programa a mi compadre pelado Narciso, de verdad. Con mucha pena recibimos la noticia hoy día junto al Mauro, pero sabemos que está bien, que el hombre disfrutó su vida, así que nada más que decir, pues, solamente dedicarle este programa a nuestro gran amigo del canal también y que también ayudó mucho cuando estábamos en las teletones, Mauricio siempre estaba ahí manejando las camionetas de INET cuando se venían a trabajar con el tema de la teletón, así que un saludo. Lo acompañó muchas veces sí. en los programas, cuando estábamos ya en INET, llegaba ahí. Y bueno, hacía sus críticas, sí. lo aconsejaba, así que bueno un saludo, saludo. Y una dedicación muy grande de este programa para nuestro gran amigo Narciso Acosta. Bueno, Rodrigo, yo quiero despedirme mandando un saludo, bueno, por supuesto a toda mi familia, a la gente de Casablanca, también a la gente de Placía y retomar también a la gente del Colegio Siglo XXI, de UFOC, tengan un poquito más de consideración con los buses escolares que van a dejar a los niños ahí para que no se produzcan problemas ni nada. Le den todas las facilidades a los buses. Así que un abrazo y nos veremos el próximo viernes si Dios así lo quiere. Atento porque el próximo viernes igual vamos a tener bastantes premios. Por lo menos va a seguir. Qué bonita la música. ¿Qué es eso, Mauricio? Un tono. Ya. Bueno, nos estamos viendo el próximo viernes a las 22 horas, que pasen un muy buen fin de semana. No se olviden entonces que este miércoles a las 22 comienza este nuevo programa Dejando Huellas, Mauricio, ¿se llama? Sí. Dejando Huellas con el Pastor Belli. Así que muy atento a este lindo programa y linda iniciativa. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su sintonía y gracias a la gente que está también acá. Y un saludo grande a la Connie que está aquí con nosotros, que después de mucho tiempo también ha vuelto al canal, la hemos visto por ahí. Así que un saludo a la Connie y a Ramoncito que están por ahí. Así, más de 8 años que no la veo. Bueno, de cuando a Mauricio se le ocurrió decirle a la... Ya, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, chao. Cri, 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 cri.